Marta Peñate y Sofía Suescun protagonizan un nuevo rifirrafe en Supervivientes All Stars, a raíz del encontronazo de Sofía y Jorge hace unos días. Marta defiende a su amigo y Sofía ha vuelto a mencionar historias del pasado que molestan a Jorge. ¿Conseguirán los supervivientes firmar la paz durante el reality? Sofía Suescun lanzó unas indirectas a Jorge Pérez en las últimas nominaciones, que no agradaron nada ni a Jorge ni a su amiga Marta. «Eres el primero que cae en las tentaciones», señaló Sofía a Jorge, sobre su pasado. Esta noche en los posicionamientos, Sofía se ha disculpado con Jorge, aunque sus palabras de perdón no han calado en todos sus compañeros, como en Marta Peñate. Ha llegado un punto en el que Jorge Pérez se ha emocionado y ha preguntado por su mujer. Jorge Javier le ha informado de que estaba bien para tranquilizarle, aunque él ha tardado unos minutos en recomponerse. Ha sido precisamente entonces cuando Sofía y Marta han protagonizado el nuevo encontronazo. «Íbamos a dejar el tema porque está en el puñetero pasado y nadie sabe si es verdad o no es verdad», señalaba Marta Peñate. «Es fuerte, pero creo que él lo ha pasado muy mal con ese tema y…» «Y que íbamos a dejar el tema porque ese tema está en el puñetero pasado». «El pasado, que ya está…» «Vale, y a lo mejor nadie sabe si es verdad, si no es verdad…» «Por favor, en serio, de verdad, que ya». «Es tu amiga la que lo recuerda todo el rato. Y por cierto, respecto al perdón, sin ir más lejos, Marta es la que…» «¿Está el chaval llorando y vas tú a hablar de ti? ¿Egoísta? No, no, pero es que tú estabas todo el día pidiendo perdón a Dara, montándole aquí un pollo, diciéndole que te había pegado por la calle y que le ganaste, le hiciste llorar lo más grande y luego le fuiste a pedir perdón». Ambas supervivientes han continuado con su cara a cara durante varios minutos. Eso, claro, ese perdón que ha sido, ese perdón ha sido también para quedarla, es que si nos ponemos aquí a hablar de los perdones, ni de nada. Está en la gente saber cuál es un perdón de verdad, cuál no, cuál es por decir, claro, pero no empieces a mí ¿quién a ¿quién ha hablado de…? Otra vez hablando del pasado, mira, mi pasado con Adara es mi pasado con Adara, sí. No te pertenece, ni es tuyo ni es de pero nadie, tú sacaste es eso, la calle, vale. La sacaste y la metiste aquí, en este mismo sitio. No, yo nunca dije lo que había pasado, lo estás diciendo tú. Lo dijiste y está el vídeo. No, yo nunca dije lo que había pasado, lo has dicho tú. Que te iban pegando por la calle, que ganaste no sé qué, yo eso no lo he dicho. Llorar a la tía aquí. Yo dije que Adara me había pegado por la calle. No, yo dije que Adara me había pegado por la calle. Ten cuidadito con lo que dices, Sofía. Mucho cuidadito con lo que dices, ¿eh? Mucho cuidadito, que lo que quieres es seguir hundiendo a la gente, vale, que a mí pero no me vas a hundir no me ataques de sacar cosas de fuera cuando tú fuiste… Porque para estar tan plena, para estar tan plena, escaseas de plenitud. Fuiste la primera. Con la maldad que tienes. La primera. Venga, mira, no te vayas a acordarse de las cosas. No te vayas a arrepentir luego, Sofía. Igual que también coges a Bosco, te llevas a la otra esquina de la playa, lo llevo donde te cantas me da la las 40 y luego le pides perdón. No, coges a Logan, le llevas secuestrado a la otra punta de la playa, le cantas las 40 y le pides perdón. O sea, bien, vamos a ver. No. Yo mira, tantísimas yo en veces, cuanto perdón. A convivencia, hago lo que tenga que hacer. Limítate tú a hablar de la convivencia. Tú eres la primera que sigues destilando que maldad. Rato, la discusión de Sofía y Marta se ha trasladado a plató. Sus novios, Kiko Jiménez y Tony Espina, también han protagonizado un cara a cara. Está tu novia sacando cosas de fuera todo el rato. ¿Conseguirán supervivientes y defensores firmar la paz durante Supervivientes All Stars? Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activando la campanita para no perderte más vídeos como este. Y daros las gracias por vuestro tiempo y apoyo.